Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, a finales de los años 50, un grupo de directores hastiados con el esquema hollywoodiense de producción y con las listas negras del macartismo crearon una nueva corriente de cine independiente, donde la mayor figura era John Cassavetes. Estos pioneros crearon la corriente cinematográfica llamada el Nuevo Cine, muy influenciado con las olas similares tanto francesas como británica. Ese nuevo cine irrumpió en los años 60 con tanta fuerza que los grandes estudios perdieron la hegemonía del cine y estuvieron a punto de desaparecer. Pero con la máxima de si no puedes con tu enemigo, únete a él, los grandes estudios en los años 70 empezaron a reclutar a esos directores independientes para sumarse a una de las corrientes cinematográficas más grandiosas del cine universal. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque solo en este contexto podemos entender cómo una película como El Padrino pudo nacer. Y es que, aunque parezca mentira, la versión cinematográfica de la novela de Mario Puzo estaba abocada al fracaso. Pero si quieres saber cómo ha llegado esta obra a ser lo que es en la actualidad, cómo Coppola pudo llegar a ser la máxima figura cinematográfica de los años 70 y uno de los tótem del cine mundial, siéntate en tu mejor butaca, prepara tu refresco favorito y acompáñame en esta reseña que hoy nos ocupa. Porque hoy vamos a reseñar El Padrino de 1972. La Paramount estaba buscando bases literarias baratas para tener una base novelada para sus producciones. Les llegó a sus oídos la existencia de una novela que se estaba escribiendo sobre la mafia y decidieron hacerse con los derechos por unos irrisorios $12.500. El caso es que Puzo no era ni mucho menos el autor de renombre y la novela aún no estaba terminada, por lo que aceptó la cantidad y un sobresueldo de $80.000 si es que luego la obra se llevaba a la pantalla. Esa transacción se hizo en 1967, 3 años antes de su publicación, y de que el libro llamado El Padrino fuera el mayor bestseller del año 1969. A pesar del éxito popular de la novela, Puzo no estaba muy contento con ella, y no se cansaba de decir que solamente era un medio de ganar dinero, nada más. Y la Paramount pensó en hacer una película de bajo presupuesto con aspecto de serie B. Porque los derechos adquiridos estaban a punto de caducar, así que tuvieron que empezar con la producción. Pero encontraron un problema y es que nadie quería rodarla. No había ni un director sobre el planeta que se quisiera hacer cargo de la versión cinematográfica de la novela de Mario Puzo. Si nos fijamos en la disparidad de directores contactados, podemos entender dos cosas. Por un lado, la desesperación de encontrar a alguien y por otro, que les daba igual el estilo de la película. Porque algunos de los cineastas eran tan dispares como Sergio Leone, Peter Yates, Elia Kazan, Otto Preminger, Richard Brooks, Arthur Penn o incluso Costa Gavras. ¿Y por qué no quería ninguno dirigir esta versión sobre la Cosa Nostra? Pues porque Martin Reed, los que sois asiduos al canal ya sabéis mi pasión por este director, en 1968 se le ocurrió ser pionero en eso de narrar las aventuras del crimen organizado moderno de su país, en una película llamada Mafia, y que fue un calamitoso desastre de taquilla, dándole la impresión al mundo cinematográfico que ese género no llamaba a los espectadores al cine. Como el tiempo pasaba y los derechos caducaban, pensaron de que una buena idea era incorporar a uno de esos chicos jóvenes que continuaban con la corriente del nuevo cine estadounidense, que llevaba más de una década siendo el quebradero de cabeza para las major, y pronto sonó el nombre de Francis Ford Coppola. El caso es que el autor no tenía ni una sola película que no fuera un total desastre en taquilla. Pero cuidado, su trabajo como guionista en Patton, que hubiera sido pupilo de Corman en producciones de bajo presupuesto, sumaban bastantes puntos, pero lo que de verdad les hizo a la Paramount contactar con él eran sus raíces por ser un italoamericano, y eso es lo que le dio el puesto de director. Coppola, como os podéis imaginar, se enteró de todo, con lo que muy ilusionado no estaba por dirigir dicho film, pero era una oportunidad que no podía rechazar, así que aceptó hacerse cargo de la dirección. La productora no se fiaba nada de Coppola, con lo que le pusieron de niñera al editor,
Aran Avakian y como su asistente Steve Kessner, que ambos tenían que vigilar de cerca a Coppola y reportar directamente con el productor ejecutivo de la Paramount, Robert Evans. Mientras, Puzo y Coppola comenzaron con el guión, el único apartado donde los productores estaban seguros del trabajo de Francis, ya que venía de ganar el Oscar con mejor guión por Patton. Puzo y Coppola pronto crearon una sinergia de trabajo productiva donde dieron rienda suelta a la creatividad artística, donde Coppola incorporó infinidad de vivencias de su infancia, ya que como él, Michael, el protagonista del film, era un italoamericano al que aún le sorprendían las costumbres de sus padres. Esta verdad hizo que el guión se elevara muchísimo y que Puzo sintiera que era mejor que su propia obra literaria. Y ahora déjenme que haga una pausa en la producción para comentar de qué va la película. Como siempre digo, aunque sea un clásico y que muchísima gente ya sabe de qué va, voy a pensar en esas personas que aún no la han visto y no voy a desvelar nada de la trama. Porque te adentres en un film que puede ser un clásico, puede resultar que tú todavía no la hayas visto y quiero que la disfrutes descubriendo esta maravilla de película por ti mismo. Así que, tranquilizándote, vamos a contar la sinopsis. Mike Corleone es un marine condecorado que regresa a casa después de combatir en la Segunda Guerra Mundial. Va a casa de sus padres para presentar a su novia Kay Adams. Todo sería normal si no fuera porque su padre, Vito Corleone, es el jefe de las cinco familias mafiosas. Y que pronto un plan intentará terminar con su mandato, asesinando no solo a él, sino a todos los miembros de su familia que se oponen. Con lo que el joven Michael tendrá que tomar parte en un mundo ajeno a él, con unas costumbres que no son las suyas y de regreso otra vez a una guerra como la que se había licenciado. Y ya no te voy a contar nada más. Adentrarte a vivir este film es simplemente maravilloso, y los que ya la hemos visto podemos dar fe de ello. Y ahora cierro el paréntesis y vuelvo con la producción de esta película. El caso es que a medida que Coppola empezó a escribir, comenzó a preparar el casting de la misma, y los problemas con la producción no tardarían en llegar. El primero era Michael. La productora buscaba a alguien con trayectoria, un rostro familiar que llevara a la gente al cine, pero Coppola quería un actor totalmente desconocido. Uno al que la gente no pusiera otro papel que no fuera el del hijo del capo de la mafia. Y Francis pronto pensó en un joven Al Pacino. La Paramount buscó a otros actores como Robert Redford, Warren Beatty o Ryan O'Neill, que fueron algunos de los nombres que pasaron por el papel, pero todos declinaron encarnar al personaje. La Paramount entonces buscó a otros actores con menos trayectoria, igual de jóvenes, como Dustin Hoffman o Martin Sheen. Parecía que cualquiera les valía, menos el que quería el director, Al Pacino. Pero al no tener otra opción, tuvieron que transigir. Otro de los actores con los que la Paramount y Coppola se enfrentaron fue con Brando. Coppola veía en el genio de la interpretación al personaje ideal para encarnar a Don Vito, un viejo capo de la mafia. Lo curioso es que en el momento de rodar, Brando tenía solamente 47 años. Pero sabiendo la capacidad de transformación que tenía el actor, Coppola sabía que Brando era su actor. La Paramount puso en el grito en el cielo. Sabía lo complicado que era trabajar con el actor, que era capaz de arruinar una producción con sus peticiones de primadona. Pero, por otro lado, Coppola sabía que si conseguía encauzarle, podría elevar su actuación a algo memorable. Aunque la productora no pasaba por el aro, puso unas cláusulas para su contratación, que sabían que Brando no iba a permitir. La Paramount, sabiendo su fama de tacaño, le rebajó el caché a unos escuetos $50,000. Es casi la mitad de su caché. Y además, tenía que firmar una cláusula de no retraso de la producción. Y por si esto fuera poco, tenía que hacer un casting, una prueba de cámara. Esta última petición era la puntilla para la contratación de Brando. Brando hacía años que no pasaba un casting y que tuviera que audicionar era una afrenta contra su ego. Pero Coppola tenía un plan perfecto. Con la excusa de rodar unos recursos se trasladaron hasta su mansión en Los Ángeles. Y Brando, que estaba allí, le pidieron que interpretara, frente a la cámara, su papel de Don Vito. Entonces Marlon Brando se metió dos algodones, se tiñó el pelo con betún e hizo historia. En ese momento el actor cambió para siempre la imagen de un mafioso. Su voz, sus pausas, sus aspectos. A partir de entonces marcó el estilo a seguir para el resto de actores.
con una interpretación que decir que es majestuosa es quedarse simplemente corto. Brando era dios del Olimpo de los actores. Huelga decir que cuando vieron esa falsa prueba los directivos de la Paramount sabían que la elección de Coppola era la correcta y empezó la producción. La Paramount le daba 53 días de rodaje y Coppola exigía 88. Al final aumentaron el presupuesto y le otorgaron 80 días, y hay que decir que encima a Francis le sobraron días de rodaje. Pero su forma conciliadora de rodar le hacía parecer débil en el trato, confundiendo educación con cobardía. Los jefes técnicos se rebelaban y pronto estos pedían el despido del director. Entonces el productor Evans contactó con Elia Kazan para sustituirle. Pero entonces fue cuando Coppola hizo algo que nadie esperaba. Se plantó ante el editor Avakian y su asistente Kessner y los despidió. Estos fueron al productor ejecutivo Robert Evans para que no se llevara a cabo el despido y que el que fuera despedido de su trabajo fuera Coppola. Pero entonces se toparon con algo que no esperaban. Evans accedió a despedir a los dos. A los dos jefes técnicos. Este golpe sobre la mesa resultó ser un aliciente para el resto del equipo técnico, que dejó de llevarle la contraria y dejar que Coppola hiciera su trabajo. La reacción de Evans puede resultar extraña, ya que él puso a los técnicos para que se chivaran de todo lo que hacía Coppola. Pero es que la decisión era clara. Con gran parte del tiempo consumido y con la amenaza de Brando de abandonar el rodaje si es que echaban a Francis, Evans tuvo que tragarse su orgullo y transigir ante las peticiones de Francis Ford Coppola. Y el resto ya es historia. La película es un golpe a la cara, un zarpazo de realismo que emana todo el film, una joya del cine que marcó posteriormente cualquier producción que se marcara en la Cosa Nostra. Tras el rodaje llegaba el momento de que Nino Rota le pusiera sonido a la vida de la familia Corleone y creó una de las mejores bandas sonoras del cine universal, una armonía que ha llegado hasta nuestros días y que fue descalificada en los Oscar ya que la base no era original. Rota ya la había utilizado anteriormente en otro film suyo, pero ¿quién necesita una estatuilla cuando se puede ganar la inmortalidad? La película aquel año arrasó en los Oscar. Y fue todo un éxito de taquilla mundial. Y como la Paramount no creía en el proyecto, parte del pago a Coppola vendría por el porcentaje de la taquilla, con lo que Francis Ford Coppola se hizo inmensamente rico con este film. ¿Y dónde puedes ver esta película? Pues creo que está en casi todas las plataformas del mundo. La tienes en Netflix, la tienes en Amazon Prime Video y HBO, que son algunas. Pero creo que sabes lo que te voy a decir. Esta película es para tenerla dentro de tu filmoteca, para poderla ver por vida. Y bueno, antes de terminar quisiera hablar del resto del reparto, porque madre mía, no se puede tener mejor elenco, veréis. James Caan haciendo de Sonny, Diane Keaton como Kay, Robert Duvall como Hagen, el grande entre los grandes Sterling Hayden como el capitán McCluskey, o mi admiradísimo John Cazal como Fredo. Un reparto de estrellas para una de las mejores películas de toda la historia del cine de todos los tiempos. Y como os podéis imaginar, la reseña de dentro de unos días será no otra que El Padrino Parte 2. Por lo que si no te quieres perder nada, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reseñas. Y si crees que esta se merece un premio, por favor, regálame un like y lo compartas en redes sociales y, por supuesto, dos cosas que son muy importantes. La primera es que seas muy feliz. Y la segunda, ya lo sabes, que vivas el cine.